Fiesta de Santo Tomás Apóstol, del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 24 al 29. Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaba otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrado las puertas, se puso en medio y le dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás contestó: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos a Santo Tomás, llamado el gemelo, parecido con Jesús por su prontitud para acompañarlo en la muerte. Tomás no había entendido el sentido de la muerte de Jesús. Separado de la comunidad, dice hoy el texto, que no estaba con ellos, no ha participado de la experiencia común, no ha recibido el Espíritu ni la misión. La frase de sus compañeros: «Hemos visto al Señor», formula la experiencia que lo ha transformado. Esta nueva realidad muestra por sí sola que Jesús no es una figura del pasado, sino que está vivo y activo entre los suyos. Tomás no acepta el testimonio, no admite que el que ellos han visto sea el mismo que él había conocido. Dice: «Si no lo veo, no lo creo». Tomás: «Hemos visto al Señor». Pues yo, si no veo sus manos, las heridas de sus llagas, no creo. Este apóstol, Tomás, es el prototipo de muchos que dicen hoy como él: «Si no lo veo, no lo creo». Tomás toma una actitud escéptica ante los anuncios de la resurrección de Cristo. Tomás comprende que las palabras de sus compañeros no son razonables, aunque ya habían tenido ante sí testimonios muy fidedignos, por ejemplo la de Magdalena y de los discípulos caminos de Maús. Pero se hizo esperar. Por gracia, al final entró en la luz de forma inesperada. 8 días después, dice el texto, están las puertas trancadas, pero ya no indica temor. Trazan la frontera entre la comunidad y el mundo. Jesús se hace presente a la comunidad, no a Tomás en particular. Juan menciona solamente el saludo: «La paz esté con ustedes». Ahora Jesús le dice a Tomás, unido al grupo, que al no verlo no creía. Jesús, demostrándole su amor, vuelve a aparecerse, toma la iniciativa y lo invita a tocarlo. Subraya la continuidad entre el pasado y el presente de Jesús. La resurrección no lo despoja de su condición humana anterior, ni significa el paso de una condición superior. Es la condición humana llevada a la cumbre y asume toda su historia precedente. Tomás, al verlo, y Jesús al invitarle a que lo toque, seguramente ahora ya estaba convencido, y ahora le dice la clave para las futuras generaciones que lo quieren seguir sin haber visto ni tocar. Basta la fe en Jesús vivo. Llegan a creer de corazón que Jesús en verdad resucitó y ahora sigue vivo. Ahora la fe de la comunidad reconoce en Jesús al hombre Dios que está vivo y vive en la comunidad, en la iglesia. Toda generación puede participar de ella por la comunicación de vida. Cuando Jesús se vuelve a aparecer y ahora Tomás está presente, Jesús se le presenta y le dijo una experiencia emocionada que a todos conmueve: «Señor mío y Dios mío». Es la más alta y clara confesión de fe que aparece en el cuarto evangelio. Ese Tomás, primero frío y luego entusiasta, fue quien, según la tradición, predicó en la India, donde sufriría el martirio.
los cristianos de ahí, de rito malabar, se dice discípulos de Santo Tomás, y los cristianos de aquí, de rito romano, debemos mostrarnos muy agradecidos y deudores a su confesión de fe, amor y servicio. San Pablo nos recuerda que Cristo instituyó con sus discípulos y amigos una comunidad de fe, o sea, la Iglesia, poniendo como pilares del edificio a los apóstoles. Ante Dios y ante la sangre de Cristo, todos somos Iglesia, pero cada uno ha de asumir su propia función, ministerio o servicio, y ha de hacerlo en comunión con los demás. Sin fe, esta comunión no se da, y sin coordinadores o animadores de la comunión, no hay continuidad de vida y organización. Todos somos necesarios en la vida, ninguno es indispensable. Cultivemos, pues, la vida en comunión. En función de este servicio apostólico, los 12 apóstoles y todos los apóstoles posteriores en la historia hemos de sentirnos Iglesia de Cristo. Hemos de agradecer la lección de Tomás y no ser demasiado ingenuos. Tomás dijo algo que sentían también los compañeros, pues ahora en verdad reconocen que Cristo vivía, que no era un sueño. Gracias, Tomás, porque al final nos expresaste en verdad quién es Cristo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.